Muy buenos días a todos, bienvenidos a un programa más de lo que es CEDECAP Quetzaltenango. El día de hoy tenemos una formulación muy muy especial y bueno, estamos con ustedes llegando a través de Facebook Live. Y el día de hoy tenemos un pastel riquísimo, un pastel que ustedes van a decir, bueno, no me voy a quedar con las ganas y lo van a tener que hacer en casa, ahí van a ver, yo se los aseguro. Está bien fácil de hacer, muy económico se podría decir, delicioso y miren, es irresistible que usted no lo vaya a hacer. Entonces, vamos a empezar el día de hoy. Tenemos nuestras premezclas que son las invitadas de honor, porque ellas, con ellas son las que vamos a estar elaborando nuestro pastel el día de hoy, ¿sí? Un pastel con mousse de chocolate blanco, mousse de chocolate oscuro y mucho chocolate, delicioso, y la base de chocolate y todo de chocolate. Y bueno, vamos a empezar. Y bueno, el día de hoy, como vieron ustedes en el post ahí de Facebook, nuestra invitada también es la que nos trae nuestro pastel de mousse, y le damos otra vez la bienvenida a nuestra querida amiga y compañera Michelle Barrera. Michelle. Gracias. Muy buenos días a todos, gracias Eric, gracias Geno que está aquí grabando siempre con nosotros. Es un gusto poder estar el día de hoy de nuevo con ustedes. Ya mi compañero les había comentado anteriormente que vamos a estar elaborando un pastel de chocolate con mousse de chocolate. Esta es una exquisitez y aparte una combinación de sabores y de colores único, ¿verdad? El día de hoy ya él les había comentado que nuestra invitada de honor es nuestra premezcla, que la tenemos por acá. Hoy vamos a estar trabajando con nuestra premezcla de chocolate, ¿sí? También recordemos que tenemos en varias presentaciones. Tenemos la presentación de vainilla, blanco, chocolate, y también está nuestra magdalena clásica, pero hoy vamos a estar utilizando nuestra presentación de chocolate. También ustedes la encuentran en el molino, la pueden comprar ya por 4 libras si no estoy mal, y también tenemos la de 25, ¿verdad? Ustedes pueden adquirirla, buscar sus tienditas o depósitos o distribuidores más cercanos y ustedes ahí la consiguen a muy buen precio. Una premezcla bien versátil, una premezcla de calidad y que no les va a fallar, fácil de hacer, 4 minutos es lo que necesitamos únicamente. Y pues bueno, vamos a empezar el día de hoy preparando nuestra base, que va a ser un bizcocho de chocolate frío, ¿sí? Muy bien, muy bien, ahí estamos. Entonces, vamos a darle saludos a las casi 250 personas que ya están conectadas. Y algo muy importante, como decía Michelle, vamos a estar haciendo este pastelito el paso a paso. Vamos a elaborar ahorita la premezcla, que ustedes, bueno, ustedes ya son expertos ahorita en elaboración de pasteles, las bases de pasteles, un pastel frío, ¿sí? Entonces, a ver, primera pregunta, y yo, a mí me gusta interactuar mucho con ustedes, y vamos, y soy bien preguntón, ¿verdad, Michelle? ¿Verdad? Entonces, me gusta preguntarles, la fórmula, y hoy vamos a trabajar de esta forma. ¿Cuál es la fórmula de un pastel frío? Que me digan ahí, ¿cuál es la fórmula? Ahí, saludos para Miriam del Carmen, que siempre nos sintoniza, Janet Chicaralo, Urdes Montiel, Nelda Lam, desde la capital, Nelda. Bueno, Alice Boror dice, saludos, gracias por compartir toda la semana recetas nuevas. Claro que sí. Para eso estamos hoy acá, esta receta bien rica, bien fácil de hacer. Y bueno, esta, ahí sí que la formulación tanto del pastel como la formulación de Janet Corado dice 12 onzas de huevo, me imagino, 2 onzas de agua y 2 onzas de aceite. Muy bien, muy bien. A ver, ¿quién fue? La primera, Janet Corado. Janet se acaba de ganar una estrellita ahí porque respondió bien. Vamos a ver,
Quiero ver. Y una libra de premezcla. Así es, Janet. 100 puntos. Así es. Exacto. Michelle, ¿verdad? Sí, sí es. Bueno, vamos entonces, Michelle, con la receta. Y cabal, acá tenemos nuestros ingredientes. Agua, aceite, poquitín. Huevo, que huevo en este caso sí va a ser bastante. Y nuestra premezcla de chocolate, ¿sí? La podemos hacer en batidora industrial, semi-industrial, batidora manual, a mano incluso. Bueno, ustedes son los que deciden y qué es lo que tenemos ahí con esto, ¿verdad, Michelle? Claro que sí. Pero también para los que no han estado con nosotros y esta es la primera vez que ustedes van a ver cómo nosotros elaboramos nuestra premezcla, nos vamos a ir con la formulación. La formulación para que ustedes puedan ver por ahí cómo la trabajamos, cuánto utilizamos de cada ingrediente y van a ver que es súper fácil y súper práctica de poder elaborarla. Vamos a empezar el día de hoy. Queremos agradecerle a todos por estar de nuevo hoy con nosotros. Gracias, perdón si no a todos alcanzamos a leerles los comentarios y los saludos, pero es una gran cantidad de personas las que hoy nos acompañan y por lo mismo a veces no nos damos abasto, ¿verdad? Bueno, nos vamos a ir por acá con nuestra formulación para trabajar ya nuestra premezcla. Aquí les vamos a enfocar en pantalla para que ustedes, si desean, puedan tomarle ahí una captura y esto pues se les haga muchísimo más fácil cuando ustedes quieran ponerla en práctica. Vamos a empezar utilizando premezcla de chocolate Molinos Modernos, que es nuestro 100%, una libra. De huevo, que es nuestro 75%, vamos a estar utilizando 12 onzas. Y de agua, que es nuestro 12.5%, vamos a utilizar 2 onzas. De aceite también, que es nuestro 12.5%, vamos a estar utilizando 2 onzas. Vamos con nuestro procedimiento y empezamos pesando todos nuestros ingredientes. Recordemos aquí que es necesario o ideal que ustedes puedan tener una pesita para que el producto salga lo mejor que se pueda, sea de calidad. Vamos a seguir colocando en la batidora huevos, agua y premezcla. Únicamente estos 3 ingredientes. En el paso número 3, vamos a mezclar con la paleta en velocidad baja por 30 segundos. ¿Qué hacemos aquí? Únicamente integrar ingredientes. En el paso número 4, vamos a cambiar a velocidad media y seguidamente vamos a mezclar por 2 minutos. En el número 5 vamos a hacer una pequeña pausa para limpiar el tazón de la batidora con una espátula. En el paso número 6 vamos a agregar el aceite y vamos a mezclar por 1 minuto y medio en velocidad baja. Por último, solo nos queda precalentar nuestro horno a 160 grados centígrados o 302 grados Fahrenheit de 30 a 45 minutos según el tamaño del molde que ustedes vayan a estar utilizando. Muy bien, muchas gracias. Ahí está ya nuestra formulación para quienes no la tienen. Igual, recuerden compartir el video, ¿verdad? Ustedes lo comparten, el video queda guardado en su muro y ustedes lo pueden reproducir las veces que sea necesario. Si no, ustedes también lo pueden encontrar en la página de SEDECAP Guatemala o en la página de YouTube también, como SEDECAP Guatemala, ustedes encuentran la variedad de productos que hemos estado elaborando. Muy bien, vamos a empezar por acá. Ya mi compañero les había mostrado anteriormente que tenemos pesados ya nuestros ingredientes. Y vamos a ir agregando lo que ya habíamos comentado, nuestros líquidos, ¿verdad? Huevo y agua. Recordemos que son 12 onzas de huevo. Esto quiere decir que aproximadamente estamos hablando que son 6 huevitos de un tamaño promedio, ¿verdad? Si los huevos son más pequeños nos va a llevar más. De preferencia siempre pesemos. Sí, porque ahora últimamente las gallinas, como decimos, no ponen los huevos así como que muy cabales, ¿verdad?
Le vamos a tener que comprar una pesa a las gallinas para que empiecen ahí. ¿Verdad? Incluso hay huevos pequeños y huevos grandes, ¿verdad? Entonces, toda la vida, por favor, una pesa, mejor si es digital porque son más seguras. Y bueno, listos, a darle ahí. Vamos a continuar con nuestras 2 onzas de agua. Si usted no cuenta con una pesa, cada onza de agua o de lo que vayamos a utilizar nos equivalen a 2 cucharadas. Así que si usted no tiene, por favor, agreguemos 4 cucharadas de agua, que en esta ocasión serían 2 onzas. Muy bien, ya tenemos aquí nuestros líquidos. Y por último, nuestra premezcla. La premezcla de hoy, chocolate. Vamos a agregarla al tazón. Toda nuestra premezcla al tazón. Nos vamos a ayudar aquí con un raspadorcito. Raspadores que solo Molinos Modernos nos da. Miren, esos raspadores son especiales. Si usted gusta uno, y qué útiles son, porque son flexibles. Son flexibles, exacto. Nos da, nos ayuda en el sentido de poder ayudar, incluso nos trae en la orilla para decorar. También. Excelente los raspadores, si usted desea uno, compre su premezcla que lo va a obtener. Ahí estamos, muy bien, eso, así es. Definitivamente sí, Molinos Modernos siempre trayéndole lo mejor para que usted pueda trabajar a gusto y dándole, mire, desde formulaciones, asesorías técnicas, dándole una infinidad de apoyo. Y bueno, los raspadores que también son un gran apoyo, ¿verdad, Michelle? Y tenemos ya casi 325 personas conectadas. Porfa, dele compartir a este video. ¿Por qué? Porque así muchas personas se enteran de que ya estamos nosotros haciendo nuestro pastelito. Y bueno, porfa, ahí sí que compartamos y para que muchas personas se enteren de este rico y delicioso pastel, Michelle. Exacto, así es, Eric. Muy bien, vamos a continuar. Agregamos ya nuestra libra de premezcla, igual para quienes no tengan o tengan la premezcla en mayor cantidad. 2 tazas son las que vamos a estar utilizando. Bueno, empezamos. Vamos a utilizar nuestra paleta y vamos a empezar a integrar, únicamente integrar, ¿sí? ¿Por qué agregamos de primero los líquidos? Esto se hace con la mentalidad de que la premezcla no se adhiera mucho a nuestro tazón, ¿sí? A la parte interior, que no se adhiera mucho. Entonces vamos a integrar 30 segundos. Empezamos en primera velocidad. Vamos a verificar aquí la conexión de nuestra batidora. Por favor, tomemos en cuenta siempre revisar antes que nuestro equipo esté bien conectado, que nuestros enchufles no tengan ninguna falla, algo que nosotros veamos fuera de lo normal. Por favor, tomemos las precauciones y antes revisemos para evitar cualquier tipo de accidentes. Muy bien, empezamos. Aquí mi compañero me va a ir tomando el tiempo para que ustedes se den cuenta que es totalidad, ¿verdad? En primera velocidad, 30 segundos. 30 segundos y contando, Michelle, listos ahí. Y bueno, vamos a dar saludos ahí a Wendy de Chiquín, dice. Bueno, saludos Wendy, Vivian de Morataya, Alma Mancilla, Jennifer López, Janet Corado, Alma Nelda Lam, dice Nelda Lam, también nos decía ahí la formulación. Y tiempo. Muy bien. Gracias. Llegamos ya a nuestros 30 segundos. Rapidísimo. Si ustedes pueden acercarse un poquito por acá con nosotros, van a lograr ver que ya se integró lo suficiente nuestra premezcla. Ya no corremos el peligro de quedar ahí bien maquilladitas con la premezcla de chocolate, ¿verdad? Ok, vamos a seguir. Vamos a darle 2 minutos. A velocidad media. En este caso, si su batidora cuenta con 10 velocidades, la vamos a dejar en la velocidad número 5 por 2 minutos. Por favor, dos minutos únicamente, ¿verdad? Y nos vamos con los 2 minutos. Así es. Vamos a saludar también
a Janet Corado, Berenice Torres, dice ella nos, también nos mandaba el, lo que es la formulación. Héctor Ramírez está con nosotros, también Susana González de González, buen día, dice. Bendiciones, muchas bendiciones para ustedes también. A Miriam del Carmen Chabac, se está cortando la señal a cada rato, dice, ¿será solo a mí? Bueno, porfa, véannos ahí la señal o del sonido, si no se oye bien o se está cortando, díganos, porque a veces es solo la recepción de su internet, pero si ya son varios, probablemente es nuestro internet. Entonces nos dicen, y ahorita me subo yo al techo a componer esto, ¿verdad? A verle la antena. A mover la antena, ¿verdad? Así como lo hacíamos antes con la antena de aire, ¿verdad? Bueno, Antonieta Varías dice, quiero contarles que el lunes hice pan Kimbo. ¡Hala! ¡Qué excelente, Antonieta! Y quedó delicioso. Quiero compartirles la foto, pero no sé cómo hacerlo. Gracias por las clases excelentes, dice. Bueno, creo que ahorita en el en vivo no puede compartir fotos, pero más ya después podríamos compartir las fotos en el Facebook de lo que es CAP Guatemala, ¿verdad? Y si sí, le mandamos ahí su premio. Olga Lidia López dice, saludos desde la capital, desde Guatemala, dice Edna de Azurdia. Bueno, los de la capital estuvieron de feria, bueno, no se puede, pero internamente yo sé que todos en casa estuvieron ahí el 15 de agosto de feria allá en la capital, ¿verdad? Bueno, tiempo. Muy bien, nuestra alarma sonó y ya llevamos los 2 minutos de batido. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacerle una limpieza a nuestro tazón para poder quitar toda la premezcla que haya quedado adherida en este caso, que realmente va a ser poca. Poca porque anteriormente ya les había comentado que por lo mismo agregamos los líquidos primero para que no se nos pegue mucho la premezcla, ¿verdad? Y nuestro batido quede uniformemente, quede bien unificado con todos nuestros ingredientes. Si se dan cuenta, es súper fácil, súper práctico, no nos lleva mucho tiempo. El aroma al chocolate, una característica de nuestra premezcla, el aroma y el sabor es bastante fuerte, bastante exquisito. Muy bien, por último le vamos a estar agregando nuestras 2 onzas de aceite que ya les comentaba anteriormente. Si ustedes no tienen una pesa, pues nos equivale cada onza a 2 cucharadas. En este caso estaríamos utilizando 4. Vamos a agregarle nuestro aceite. Ayudémonos ahí también con la espátula para quitar todo el exceso que quede en nuestro bol. Aprovechar al máximo nuestros ingredientes. Y qué alegre, ¿verdad? Qué alegre que ya casi vamos a ir con los 350 personas acompañándonos el día de hoy. Qué bueno tenerlos a todos por acá. Gracias por estar siempre al pendiente de estos cursos que no solo se imparten aquí en CDCAP Quetzaltenango, sino también en CDCAP Guatemala. Cursos bien prácticos, bien fáciles, bastante comerciales y muy buenos de calidad. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a seguir batiendo por 1 minuto y medio en velocidad baja. Ya solo va a ser para incorporar nuestro aceite. Ya tenemos el cronómetro listo. Ya está el cronómetro listo. Esa es la ventaja, que ahorita todos contamos con un celular y desde ahí podemos, vamos tomando el tiempo. Podemos tomar el tiempo, así es. Muy bien, 1 minuto y medio, velocidad baja. Bueno, ya varias personas nos han dicho que hicieron el pan Kimbo. Excelente, ¿verdad? Por ahí tenemos a Juan Chitay, dice, excelente señal, dice ella, él. Entonces, y Dania Gabriela dice, está bien la señal. Excelente, gracias por confirmar que la señal está bien. Entonces ahí a nuestra seguidora ahí que nos decía que se está cortando, probablemente es su internet. Por favor, háganos favor de subirse a la terraza y son mentiras, ¿verdad? No, ahí probablemente hay un poco de carga ahí. Ahora los megas ya no están alcanzando porque los chicos están en clases y
y todo esto, entonces probablemente ha de tener una mala ahí recepción. Pero bueno, todo esto queda guardado en Facebook. En unos días está en YouTube y lo puede volver a ver ya con más claridad si se traba la señal por ahí, ¿verdad? Karin Recinos Gómez dice de San Miguel Petapa. Elisa de Castañeda, buenos días, bendiciones. Judith Mazariegos, no se escucha bien, dice. ¡Hala! Vamos a subirles un poco el tono de lo que es. Bueno, vamos a ver si alguien más se escucha y mira bien, dice por ahí también Jairo López. Probablemente es cuestión de lo que es el celular. Hay celulares a veces que no tienen mucho volumen. Entonces podría ser eso. ¿Tiempo? ¿Nos vamos con el tiempo? Muy bien, gracias. Terminamos. 4 minutos únicamente. No nos llevó más tiempo. Bastante fácil, práctico. Y pues, ¿qué sigue? Tener nuestro molde, el molde que ustedes vayan a utilizar. Yo ya lo tengo aquí listo, previamente engrasado. Estuvimos utilizando ahí nuestra mezcla que anteriormente pues se hizo ya muy famosa, ¿verdad, Eric? Esa mezcla es famosísima. Sí. El desmoldante. El desmoldante, nuestro desmoldante. A ver también si alguien por ahí tiene ahí la recetita, la fórmula del desmoldante, por favor. Coméntenos, queremos saber si ustedes también lo están utilizando y cómo les está funcionando. Muy bien, ya solo nos queda quitar nuestra paletita y vertir nuestra premezcla ya preparada, ya con todos los ingredientes integrados a nuestro molde. Vamos a ayudarnos aquí de este raspadorcito que también nos sirve bastante. Nos deja todo bien limpio. Aprovechamos al máximo nuestra premezcla y todos nuestros ingredientes. Y hablando de niños, queremos saber cuántos niños nos acompañan el día de hoy, porque seguramente este postre les va a encantar. Háganlo, mamás, ahí abuelitas, papás incluso, preparémoslo para el día del niño, que van a quedar bastante bien con ellos. ¿A qué niño no le gusta el chocolate, verdad, Eric? ¿A qué niño no le gusta el chocolate? Bueno, definitivamente hay los niños siempre les gustan lo dulce, de veras, créanme. Mis chicos ahí en casa, un saludo para ellos, Jimena, Mariana, Gabriel, están en clase, no sé si me están viendo, pero bueno, van a ver la repetición porque les gusta a ellos luego poner en práctica todo esto. Y me dicen, bueno, hagamos pastelitos, y bueno, ellas también a veces les gusta hacer pastelitos, a veces no mucho, pero bueno, ahí estamos. Saludos para todos los niños. ¿Y quién en casa ayuda a mami o a papi a hacer pasteles? A ver, los niños, que se manifiesten en este momento, a ver si pueden ahí, que les presten ahí el teléfono y digan su nombre para mandarles saludos. Ya viene el Día del Niño, ¿sí? Ya viene el Día del Niño dentro de un mes, casi un mes y días, el 1 de octubre, dice. Bueno, ahí Miriam del Carmen dice, Miriam, de veras, felicidades. Usted está en todo, Miriam, tiene ahí todo y ya nos mandó el desmoldante, dice. Vamos a ver si está bien la formulación. Dice, manteca, 1 libra, harina, 3 onzas y aceite, 3 onzas. Así es, ponen a batir esto y miren, el desmoldante queda listo, ¿sí? Queda listo y ustedes pueden hacer ahí sus pastelitos y no se les va a pegar. Normita dice, ¿qué están haciendo? Disculpe, dice. Bueno, estamos haciendo un pastel con una base. Les voy a presentar acá. A ver, para los que entraron tarde a esta clase del día de hoy, estamos haciendo este delicioso y rico y nutritivo, así, ¿verdad?, pastel. Una base de pan, digamos, de pastel, bizcocho, o sea, pastel frío, mojadito con una miel a elección de ustedes. Puede ser leches, 3 leches, puede ser jugo de guindas, puede ser una miel básica, puede ser una miel de chocolate, de café,
quedaría excelente. Bueno, luego un mousse a base de chocolate oscuro. Y arriba un mousse a base de chocolate blanco. Unas galletillas, no digo la marca, pero bueno, ahí están las galletillas. Y crema topping. Delicioso. Yo creo que vamos a empezar ya con la degustación. Degustamos de una vez porque ya se me antojó este pastelito. Y bueno, esto es lo que estamos haciendo ahí para la que preguntaba ahí, ¿verdad? Muy bien, continuamos entonces. Ya tenemos aquí listo en nuestra premezcla, ya los ingredientes, ya todo acá en nuestro molde. Vamos a seguir, vamos a empezar preparando nuestro mousse, pero antes vamos a ver nuestra formulación. Vamos a ver qué ingredientes necesitamos, cómo lo vamos a preparar. Es súper fácil, realmente es bastante fácil, únicamente 3 ingredientes y esto es en cuestión de minutos, no nos lleva nada de tiempo. Queremos agradecerle a las personas que nos acompañan. Ambirna Carpio dice, ¿qué prepararán para el Día del Niño? Ya tenemos ahí algo, pero es sorpresa para todos los niños. También está Noelia Castella, dice, hola, mi hija ahorita está en clase, pero quiero contarles que ella es quien hace los pasteles. ¡Qué bien! Felicidades a su niña, un saludo, sigámosles motivando, ¿verdad? Y máximo con estas premezclas, es súper fácil, súper rápido, solo adultos, por favor, recordemos siempre estar al pendiente de ellos, cuidado siempre con las máquinas que vamos a utilizar, el horno para que ellos no se quemen, ¿verdad? Y evitar un accidente. Y qué buenísimo que desde pequeños ellos estén poniendo en práctica este oficio que a quien le gusta lo disfruta. Al menos yo lo disfruto haciendo esto. Para mí no es un trabajo, para mí es como un pasatiempo. No se siente el tiempo, no se siente el espacio y a veces no se siente, pero ni el producto que estamos elaborando porque se termina. ¿Verdad que sí? Yo creería que esa es la mayor satisfacción cuando nosotros, como todo chef, tiene que probar, entonces nosotros tenemos que probar nuestros pastelitos, panitos y todo, entonces, pero al lado de un cafecito, ¿verdad? Definitivamente. Y quiero mandar saludos a todos los niños, dice, saludos con mi niña Sherlyn, dice, entonces mandamos un saludo a Sherlyn, dice, mamá, es hija de Mimi Vicente, estamos viendo, dice, saludos desde Villanueva. Bueno, Sherlyn, saludos acá, dice Celeste dice, también dice, ayudo a mi mami, Estela Escobar se llama mi mami, dice, bueno Celeste, ánimo a seguir haciendo pastelitos, a seguir ayudando a mami, a papi, y bueno, listos ahí. Luisa Fernanda de León dice, me llamo Galilea, ayudo a mi mamá a hacer pasteles. Galilea, 100 puntos, estrellita en la frente, porque eso es importante, que ustedes ayuden en casa y máxima de hacer estos pastelitos que son bien, bien ricos, dice. Bueno, dice, soy Luz Elena, dice, hago pasteles y galletas con mi tía. Bueno, también, ayude a la tía ahí, Luz Elena, 100 puntos, le damos ahí, le mandamos un abrazo ahí en la distancia, dice. Saludos a mi nena Sofi, dice Wendy Calderón, es mi mejor ayudante, trabaja conmigo. Juntos estamos degustando de su programa. Ok. Sofi, 100 puntos también por ayudar ahí a mami. Saludos, chef. Soy Sarita Bravo, de 11 años. Siempre lo veo con mi mami. Eso. Sarita, qué bueno, qué bueno. Disculpe que mi número de molde para la receta. ¿A qué molde es el de hoy? Dice, por favor, Michelle. Ok. Hoy estamos utilizando un molde número 26. Recuerde que todo esto va a ir variando del molde que ustedes tengan en casa. No precisamente tienen que utilizar el que yo uso. Ahora hay variedad, infinidad de moldes. Cuadrados, triangulares, incluso ya traen el diseño, ¿verdad? Una guitarra, un corazón. Ya lo podemos hacer incluso hasta más especial, ¿verdad? Que ya viene el Día del Niño. He visto yo por ahí algunos moldes en forma de carrito, en forma de flores. Si tú tienes un niño, le puedes hacer
este pastelito en ese molde y queda buenísimo, buenísimo. Le damos un saludo aquí a Jorge Pop, dice saludos desde Mataquescuintla, dice los estoy viendo con mi papi, yo soy Franklin Alexis, saludos Franklin, gracias por estar hoy con nosotros, por acompañarnos y estén al pendiente, bien al pendiente porque ya viene el curso especial para ustedes, que va a estar buenísimo también. Aquí ustedes como nosotros nos la vamos a pasar muy, pero muy bien. Muy bien, continuamos. Vamos con nuestra formulación para el mousse de chocolate. Vamos a empezar, ¿sí? Bueno, definitivamente vamos a empezar con los mousses. Y disculpen si no saludamos a todos los niños, que es una cantidad muy... Vamos a saludar a los últimos. Dice, soy Alex García y mi hermana Nicole. García dice, los miramos con mi mami. Ok, a Alex y a Nicole, saludos desde Quetzaltenango para ustedes. Y bueno, dice Beatriz, yo ayudo a mi mami. Beatriz Gutiérrez dice, yo ayudo a mi mami en la preparación de pasteles. Mi nombre es Josué Fernando Pérez, tengo 12 años. Bueno, Josué, de 12 años, ayudar a su mami Beatriz, porque es importante, ¿verdad? Y bueno, a todos los niños que están en casa y tal vez ya no los vamos a poder saludar, échenle ganas, ayuden a su mami, a su papi, a sus tías. Por este, como decía Michelle, no es un trabajo, sino que es una satisfacción el poder elaborar estos pasteles. Y para nosotros, la satisfacción es poderles transmitir a ustedes todo esto que hoy estamos transmitiéndoles, ¿verdad, Michelle? Exacto. Muy bien, vamos a empezar ahí a buscar ya nuestra formulita para que ustedes vayan ahí siempre anotando o estemos bien al pendiente de qué ingredientes son los que hoy necesitamos. Nos vamos a ir ya con nuestro primer mousse, que vamos a trabajarlo con un chocolatito oscuro, ¿verdad? Y que va a ser nuestra segunda base. Sí, ya anteriormente terminamos ya de hacer nuestro bizcocho, un bizcocho frío, que fue nuestra primerita base. Ya este se fue al horno. Ustedes también, si van junto con nosotros, por favor al horno y vamos a seguir con la preparación. ¿Qué temperatura de horno y qué tiempo de horno, Michelle? Muy bien, le vamos a dar 160 grados centígrados de 30 a 40 minutos. Recordemos que esto va a depender. Nuestro horno es un horno industrial, un horno que trabaja un poco más rápido. El horno de estufa a veces tiende a ser un poquito lento, no todos, porque todos los hornos varían. Lo ideal es que ustedes tengan su termómetro, puedan tomar la temperatura y llegar hasta ahí, ¿sí? Eso es lo ideal. Excelente, sí. Por ejemplo, la temperatura en un horno de estufa debería ser un poquito más alta que los 140, 160 que estamos pidiendo para este pastelito. Como es un pastel no muy alto, lo pueden hornear hasta a 140, 150. ¿Por qué? Porque en algún momento les va a salir más parejo, ¿sí? Si como es poca cantidad, si lo colocan a más temperatura, podría salirnos la famosa y indeseable pancita que todos nos salen a veces en los pasteles. No estén pensando ahí en otro lado. La pancita, ¿verdad? Entonces, nos vamos con el mousse de chocolate blanco. Vamos entonces, los ingredientes, acá los tenemos, 8 onzas de chocolate, bueno, este es el chocolate blanco, dice acá. Bueno, vamos a ver. Aquí está, nuestro chocolate oscuro, premezcla, ay, este no es, se me están yendo por ahí todo, chocolate blanco, bueno, aquí está. Bueno, es lo mismo. Acordémonos que el chocolate blanco y el chocolate oscuro es lo mismo. Entonces, ingredientes. Chocolate oscuro, 8 onzas. Crema batida, 400 ml. ¿Cómo puedo medir estos 400 ml? Bueno, por ahí si tuvieran
una su tasa medidora, si tuvieran 400 gramos sería, ¿verdad? También los ml son gramos también, entonces si tiene su pesa, pese 400 gramos y bueno, listo. Gelatina sin sabor, 1.5 cucharada. Es la cucharadita, la cucharada, la que es para esto, ¿verdad? Y agua 75 ml, o sea, 75 gramos pudiera ser, ¿verdad? Acá tenemos ya nuestros chocolates ya listos. El chocolate lo vamos a colocar y lo vamos a picar, ¿sí? Muy bien. Lo tenemos también nuestra gelatina sin sabor, ¿verdad? Gelatina sin sabor. Tenemos el agua. Y bueno, tenemos la crema también, pero esta la tenemos en la refri. Ahorita la vamos a traer porque necesita estar refrigerada nuestra crema, definitivamente. Entonces, para que pueda montarse al 100%, una crema tiene que estar fría. Muchas veces nos dicen, mire, profe, o mire, chef, la crema no sube y es la que usted usó o es la que usted me indicó que usara. ¿Qué pasa? No estaba fría, entonces definitivamente no va a subir. Entonces tiene que estar fría, temperatura 4 o 5 grados centígrados, es lo que se recomienda. Hasta 7 grados pudiera ser, pero tiene que estar fría, 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 ¿sí? Cuatro ingredientes, fácil de hacer. Lo primero que vamos a hacer ahora es a hidratar nuestra gelatina sin sabor. Lo vamos a hidratar, hidratar, hidratar. Bueno, luego vamos a moverlo con algo. Ok, perfecto. Vamos a hidratarlo acá. Y lo movemos con una cucharita para que se hidrate de mejor forma. Miren cómo quedó esto, hidratado bonito, ¿sí? Vean que todo se hidrate, que no quede ninguna parte blanca, porque eso indica que no está hidratado, ¿verdad? Entonces se vuelve un grumo. Okidokis, aquí estamos entonces. Llegó hidratación completa, ¿sí? Muy bueno. ¿Listo? Lo vamos a dejar reservado por acá. Nos vamos a ir a otra. Aquí tenemos nuestro horno de microondas. ¿Sí? El horno de microondas, ¿por qué? Porque vamos a fundir el chocolate. Ojo con el horno de microondas, por favor. No podemos llevarlo a tiempos muy prolongados porque el chocolate se quema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tiempos cortos o mini. Ahí sí que vamos a darle. Les presento mi horno de microondas. Le vamos a dar la primera 30 segundos. segundos hasta que esté completamente bien mezclado, ¿sí? Infundido. Con los 30 segundos todavía no hay nada, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es a moverlo, ¿sí? Lo voy a mover. Ok, perfecto. Le doy otros 15 segundos. Voy a mover.
Entonces, 30 segundos primero, 15 segundos después, estoy con 45 segundos. Y probablemente le voy a dar otros 15 segundos. ¿Qué va a pasar acá? Se va a ir, vean, fundiendo el chocolate. Pero todavía le falta, ¿sí? Pero es importante que usted mueva esto. Bueno, miren, ya casi está. Yo creo que ya no le voy a dar. De repente le doy otros 10 segundos, nada más. Hay todavía unos grumos por ahí. Le voy a dar 10 segundos. Y bueno, listos. Tenemos saludos por ahí, Michelle. Sí, sí, le vamos a mandar un saludito a la hija de Valeria Mérida de Godínez. Dice, ¿podría mandar un saludo a mi hija Mía? Ella le encanta la repostería. Saludos, Mía. Qué bueno, este es un hermoso arte, es una hermosa profesión. Sigue adelante, sigue poniéndolo en práctica para seguir adquiriendo conocimientos. Métete a ver los videos, busca ahí, dile a tu mami, mami, ponme la página de Sedecap Guatemala. Indaga ahí, hay muchas recetas que tú puedes ir poniendo en práctica desde ya. Bueno, sí, listos, entonces ahí, ¿cómo dijimos que se llamaba? Mía. Sí, Mía, la nena, Mía. Saludos a Mía. Bueno, a ayudar y a despertar ese chef que todos tenemos dentro, ¿sí? Ya tenemos nuestro chocolate. Vean. Ya está. Listo. ¿Sí? Solo lo vamos a mover bien, bien. Y ahí estamos. 10 segundos. Entonces fueron 30 más 15. ¿Más cuánto? Más 10. Aproximadamente un minuto. 45, 55 segundos. Pero aprox. Y esto no es de que los 55 segundos se los voy a poner de un solo, no. Vamos a ponérselos poco a poco, ¿verdad? Entonces, vamos a estar nosotros acá con el chocolate. Pero se me olvidaba algo. Y era que tenemos que montar nuestra crema también, ¿verdad? Exacto. Vamos a nosotros hacerlo en esto. O lo vamos a hacer a mano. No a mano, o sea, con batidora de mano. Aquí desde la tienda los tres angelitos le mandan un saludo. Ah, bueno. Un saludo. Saludos para la tienda los tres angelitos ahí y a todas las, bueno, todos nuestros distribuidores de nuestras harinas que también están ellos pendientes de todos estos cursos y transmitiendo todo esto, ¿verdad? Ellos son distribuidores de harinas, premezclas y todo, ¿verdad? Entonces, saludos para allá. Y vamos a mezclar bien. Vamos a montar nuestra crema. Llega al punto que la necesitamos. Queremos mandarle un saludo también a Esperanza Mazariegos. Dice, gracias a Dios que ahorita están pasando el programa por internet. Sí, tenemos esta facilidad también, gracias a Dios, ¿verdad? Podemos nosotros desde el internet aprender muchísimas cosas, innovar con cosas nuevas. Es algo bastante comercial, pónganla en práctica, véndanlo. Incluso si sus niños lo quieren hacer, ayúdenlos porque desde pequeños ellos pueden llegar a ser grandes emprendedores, grandes empresarios. Con algo tan mínimo, ellos pueden hacer cosas grandes, ¿verdad? Y los niños de ahora que siempre quieren estar ahí al pendiente, haciendo algo, tenemos que estar viendo en qué los entretenemos. Y si esto de la repostería, de la panadería, la cocina les gusta, apoyémoslos, ¿verdad? También un saludo a Carlos García, dice saludos desde Pampa, de Perú. Saludos, Carlos, gracias por estar en sintonía con nosotros, gracias por acompañarnos. Un saludo para Dilma Brown, qué alegre,
llegué a tiempo, dice, aquí sí, estamos a tiempo, estamos a tiempo. Dios les bendiga y saludos desde Villanueva. Saludos, Vilma, gracias también por estar aquí con nosotros. También está Condesita Pacheco, dice, qué bueno escuchar sus consejos de que los niños ayuden en casa. Sí, niños, ayudemos en casa, por favor, ayudemos ahí a nuestros papás. También está Vicky Rodríguez, que nos manda un saludo, dice, saludo gente linda desde CDCAP, gracias por compartir, desde Boca del Monte, vía Canales. Gracias Vicky, gracias por estar hoy con nosotros, saluditos por ahí. También le vamos a mandar un saludo a Vanessa Hernández y nos dice, una consulta, ¿se puede hacer en horno de leña? Sí, también se puede hacer, también podemos utilizar nuestro horno de leña. Solo recordemos que ahí tenemos que estar pues muchísimo más al pendiente, ¿verdad? Ahí sí que nadie mejor que tú conoces tu hornito, pero claro que se puede hacer, incluso en el mismo horno de leña también podemos utilizar nuestro termómetro, también podemos hacernos de uno, introducirlo, esperar a que nos llegue a la temperatura que necesitamos y claro que se puede hacer en horno de leña, claro que sí. Y gracias a todos los que nos están acompañando hoy. Recuerden que siempre hay transmisiones el día martes a las 10 de la mañana en CDCAP Guatemala y el día miércoles desde CDCAP Quetzaltenango. Vamos a ir aquí acompañando a nuestro compañero para ver cómo va ese proceso del mousse. Muy bien, ya tenemos montada nuestra crema. Vean, ya está lista con batidora manual. O sea que ustedes... pueden hacerlo ahí con batidora manual. Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? Nuestra gelatina. Nuestra gelatina, estaba diciendo yo ahí. Se me está trabando la lengua. Es que es porque usted ya quiere la degustación. Sí, yo creo que ya estamos. El olorcito al chocolate. El olorcito al chocolate. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí, como esto está caliente, esto también está caliente. Bueno, vamos a mezclar primero estas dos, ¿verdad? Vamos a mezclar la gelatina sin sabor, ya suave. La vamos a mezclar con el chocolate. Ok, perfecto, vean. Muy bien. Tenemos ya una mezcla de este tipo. Y vamos a ir mezclándolo a velocidad baja con paleta o con lo que es, en este caso, con nuestra crema, ¿sí? Bueno, ahí vamos. Hagan el paso a paso idéntico y van a ver que todo va a salir bien, ¿sí? Vean esto, la gelatina sin sabor definitivamente es esa característica la que va a dar. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir mezclando acá en forma envolvente o incluso con la batidora, ¿sí? No importa, no tengan miedo, vamos a ir dándole hasta que tengamos ya nuestra mousse de chocolate. Lo vamos a hacer con la batidora, es mucho más rápido. Y lo vamos a colocar en este caso, ¿sí? Cuidado, cuidado ahí porque está salpicando. Bueno, ahí estamos. Tal vez vamos a traer un recipiente un poquito más hondo. De una batidora, ese está bonito, ese está buenísimo porque estamos haciendo aquí carnaval, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, algo muy importante es que tengan un recipiente, porque este nuestro recipiente hoy sí nos quedó mal acá, pero vamos a hacerlo en este que hicimos el día de ayer. Nosotros acá en este recipiente. ¿Qué es lo que pasa? Que queríamos hacerlo en este de acero inoxidable, pero bueno, es un recipiente hondo que tienen que buscar ustedes, ¿sí? Vean, y ahí no hay ningún problema. ¿Por qué no nos están preguntando
chocolate cobertura. Ahí ya queda bastante a criterio de ustedes. Pueden usar un chocolate semi amargo, un chocolate amargo, que con el balance de la crema queda muy bueno, no queda nada dulce. No es como algunos productos que probamos y una, dos veces y luego nos empalaga. En este caso no, este chocolate y la crema pues quedan bastante bien unificados y nos da una buena consistencia, nos dan un buen sabor, una buena textura. Recordemos que el mousse siempre va a quedar como una esponja, ¿sí? Cuando nosotros lo estemos degustando, él solo se va a ir desintegrando, se va a ir derritiendo en nuestro paladar. Es muy bueno, es muy rico, muy fácil de hacer. Hay varias presentaciones de este chocolate. Tenemos el hay un chocolate que lo venden en tableta, hay otro chocolate que ya viene en fichas, que también, ese también lo podemos utilizar media vez, sea un chocolate cobertura, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Acá estamos nosotros con el chocolate. Es importante que ustedes tengan todo esto, ¿verdad? Todas las medidas de que estamos haciendo el día de hoy para poder darle ahí esto que estamos haciendo hoy, ¿verdad? Bueno, después de esta mezcla del chocolate, ahorita vamos a ver cómo nos queda. No tengan pena, a veces quedan grumitos, solo hay que darle un poco ahí extra y listo, ¿verdad? Bueno, vean cómo nos quedó. Y ya ahorita esto lo vamos a integrar, el mousse, acá como está, al nuestro pastel. Vamos a montar el pastel, ¿verdad, Michelle? Exacto. Lo vamos a preparar. Ya tenemos ahí el pastelito y vamos a prepararlo. Ven, ahorita vamos a traer ya nuestro pastel, cómo quedó y de qué tamaño más o menos es el que vamos a darle, ¿verdad? Vean, salió más o menos con un poquito de pancita, pero aquí qué es lo que vamos a hacer, es a rebanarlo y le vamos a dar esto, ¿verdad? Muy importante. Acá es de que ustedes tengan qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren para esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Cortarlo nada más. Y yo creería que en esta ocasión vamos a dejarlo de este tamaño. Me gusta más con pan grande y un poco menos de mousse. Hay quienes les gusta más mousse y menos pan, pero en este caso nosotros recomendamos un poco más de pan, y o sea pastelito y mousse en menor cantidad, ¿verdad, Michelle? ¿Sí? Exacto. ¿Listos? ¿Cómo vamos a preparar esto, Michelle? Muy bien, ya anteriormente pues llevamos nuestro bizcochito a hornear, ¿sí? Si a ustedes el bizcocho les sale mucho más alto, pues de ahí podríamos sacar dos pastelitos de chocolate, ¿verdad? La base que vamos a estar utilizando. Como es un bizcocho para un pastel frío, lo vamos a humedecer. En esta ocasión yo voy a estar utilizando aquí mi almíbar de cereza, ¿sí? Gamitas de cereza, eso voy a utilizar yo. Recuerden que ustedes pueden mojarlo con lo que ustedes gusten, con café, con leche incluso. Ahí va a ir variando, con un almíbar básico también lo pueden humedecer. Vamos aquí con la ayuda de esto, lo vamos a ir humedeciendo bastante bien. Todo alrededor, el centro, le vamos a agregar bien nuestro líquido, tratar la manera de que nos quede bien uniforme. Vamos a colocarlo siempre en la base donde nosotros lo vamos a trabajar. En este caso yo estoy utilizando una base de Duropor. Pero si ustedes desean trabajarlo en un plato directamente, también lo pueden hacer. Recordemos que esto ya es creatividad de cada quien. Ya como ustedes gusten la presentación también. Vamos a ir humedeciéndolo. Vamos a agregarle un poco más de líquido. Es un postrecito frío, es muy rico. Ya como anteriormente les decía, la combinación de sabor, de color también,
Muy bueno, buenísimo, podría decir yo. Y aquí es donde vamos a estar utilizando otro implemento que nos va a servir para que en las dos partes de mousse que vamos a estar elaborando nos queden a la misma distancia y la misma altura de nuestro bizcocho. En esta ocasión vamos a utilizar acetato. Normalmente ya en algunas tiendas ya lo venden así. O si usted gusta comprar el pliego, pues cómprelo, le corta a la altura que usted le quiera dar. Yo ya lo tengo aquí cortadito. En una orilla le vamos a colocar un pedazo de cinta, aislador o lo que ustedes tengan en casa, masking tape incluso, y vamos a rodear desde la parte de abajo hasta enfrente, ¿sí? Vamos a tratar de sujetarlo bien, de que quede bien apretadito, pero siempre teniendo el cuidado de que no nos pase esto, ¿sí? Que al momento de jalar arriba nos quede más angosto y abajo más ancho, ¿no? Sino que quede siempre a la misma distancia. Aquí nos vamos a guiar de la orilla, que ambos queden a la misma altura, y vamos a pegar bien con nuestra cinta. Y esto es lo que necesitamos para empezar a armar nuestro pastelito. Muy bien, aquí ya mi compañero está preparando también la manguita con el relleno del mousse que elaboramos el día de hoy para empezar a aplicarle la primera capa de mousse ya a nuestro pastel. Ya él está ahí llenando. Recordemos siempre compartir el video, ¿sí? Compartamos siempre el video. Ahí les queda guardada la receta, les queda documentado el video. Ustedes lo pueden poner en pausa, regresarlo las veces que sea necesario, para que ustedes puedan ponerlo en práctica. Muy bien, ya tenemos aquí listo. Nosotros nos vamos a ayudar con una manguita para que sea más uniforme, más prolijo nuestro relleno. Muy bien. Algo muy importante es el acetato. Por ahí pudieran tener ustedes el disco de acero inoxidable, aquel disquito con el que pueden también ayudarse, pero a veces ese disco no lo tenemos en casa. El día de hoy tenemos acetato, ¿sí? Acetato, ya venden las medidas de aproximadamente, esto tendrá tal vez unos 18 centímetros por ahí, a 20, entonces estamos con una medida, es como de un metro, entonces es cabal, porque a veces las hojas de acetato son muy cortas, entonces usted tiene que estar lo que decimos, pegando hoja con hoja para llegar a lo que es, ¿verdad? Entonces, sin embargo, ya las venden de esta manera, ¿verdad? Mojado ya nuestro bizcocho, con, como les decía, un tres leches, un jugo de guindas, de cerezas, digamos, pudiera ser una miel básica, pudiera ser uno de café, uno de chocolate, bueno, una infinidad de esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer seguidamente nosotros? Lo vamos a venir y vamos a hacer esto, ¿sí? Y acá tenemos nuestro mousse listo. Una base no tan gruesa, ¿verdad? Pero si usted lo quiere hacer más gruesecito, excelente, ¿verdad? Pero el costo es mayor y podría salir un poco dulce. Entonces, mucho ojo con eso. Entonces, miren esta espatulita pequeñita, ¿sí? Esta nos va a ayudar el día de hoy. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir colocando esta acá, ¿verdad? Entonces vamos colocando el mousse que quede parejo. Acordémonos que tiene gelatina sin sabor, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empieza a cuajar ya, ¿verdad? Sin embargo, nosotros para la degustación del día de hoy, o para este pastel del día de hoy, estamos utilizando consistencia, pero en realidad a ustedes les va a tocar esperar un poco más, ¿verdad? Entonces,
¿Por qué esto? Porque el tiempo es, lo cuidamos mucho acá, porque si no se nos van a aburrir ustedes ahí. Y vean, ahí quedamos. Miren, tenemos una capa no muy gruesa de lo que es el mousse de chocolate, ¿sí? Y nos vamos a ir con el mousse ya de lo que es el mousse blanco con chocolate de cobertura blanca. Igualmente, ¿verdad? Estamos haciendo esto porque tenemos más, muy poco tiempo. Entonces, en el caso de ustedes en casa, denle su tiempo. Después de hacer esto, lo vamos a meter a la refrigeradora. Lo vamos a ir a meter ahorita a la refri en lo que hacemos nuestro mousse de chocolate blanco. Ahora lo vamos a hacer con batidora para que no nos pase ahí el de que nos chispe toda la crema, ¿verdad? Entonces mejor lo vamos a hacer en un tazón hondo y con la batidora ya con la profesional. En este caso Michelle va a hacer ahora el mismo procedimiento que lo que hicimos con el chocolate oscuro, lo vamos a hacer con el chocolate blanco. Nos vamos a la refri, llevamos esto a la refri y bueno, los dejo con Michelle. Muy bien, gracias, gracias, Eric. Ustedes se pudieron dar cuenta que es bien fácil, ¿verdad? Bien práctico, no nos lleva mucho tiempo en realidad. Entonces vamos a empezar derritiendo nuestro chocolate. De nuevo, acompáñenme por favor, vamos a ir con nuestro chef Mick, el chef microondas, que aquí también nos ayuda, ¿verdad? Aquí nos echa la manita para ir derritiendo nuestro producto. Vamos a empezar otra vez con 45 segundos. Vamos a ir dando ahí poco a poco. Vamos a ir tomándonos el tiempo de que este se derrita despacio para que no se queme, ¿verdad? No queremos que nuestro mousse salga con un saborcito ahumado, a quemado, porque ahí sí ya no nos va a gustar mucho. Vamos a tener siempre una cucharita a la mano para ir moviéndole aquí a nuestro chocolate y viendo cómo van. Como les digo, hay distintas presentaciones de chocolate. Ya les había mencionado anteriormente que lo encuentran ustedes en tableta o también lo pueden encontrar en fichas que ustedes lo agregan, es lo mismo. No cambia nada, únicamente pues hay que derretirlo, ¿verdad? Que es así como nosotros lo vamos a necesitar el día de hoy. Vamos a ver, aquí todavía no se ve nada. Solo se siente que nuestro plástico ya calentó un poquito, ya va a ir ahí poco a poco tomando consistencia, se va a ir derritiendo, va a ir despegando del trasto y siempre vamos a ir ahí moviéndole, ¿verdad? Poco a poco vamos a ir ahí vertiéndole a nuestro chocolatito para que nos quede bastante bien. Aquí, vean, ya está empezando ahí a derretirse, es una mínima cantidad, pero así vamos, de paso en paso, ¿verdad? Teniéndole paciencia también. Y lo vamos a conseguir. Si en caso ustedes no tienen un microondas, pueden hacerlo a baño María también. También se puede. Vamos a seguir aquí. Le vamos a dar otros 15 segunditos. Mientras eso sale, vamos a hidratar nuestra gelatina, ¿sí? En el agua que ya tenemos aquí nosotros pesado, vamos a agregar nuestra gelatina sin sabor o grenetina, incluso si ustedes quisieran utilizar grenetina también se puede. Acá poco a poco esto va a ir bajando, vamos a esperar ahí que baje, que el agua cubra toda la grenetina y ahí se va a ir hidratando por sí sola, no necesitamos mayor cosa. Muy bien, ya sonó nuestro microondas, acompáñenme, vamos a revisar cómo va nuestro chocolate. Ya va, ya casi, ya es poco lo que le hace falta, vean. Incluso entre ustedes más lo rayen o lo piquen también, si ustedes no tienen un rallador, se ayudan de ahí de un cuchillo y entre más delgado ustedes lo gruesen, lo dejen, mucho más rápido se va a derretir el chocolate. Aquí ya va quedando nuestro chocolate, le voy a dar otros 10 segunditos y vamos a empezar a montar nuestra crema.
vamos a meterlo por acá. Muy eficiente aquí nuestro chef micro, ¿verdad? Mientras eso está ahí, vamos a agregar ya nuestra crema batida, que ya está previamente pesada, para la cantidad que nosotros vamos a estar utilizando el día de hoy. Vamos a agregarle bien, bien, bien. Aquí bien pesadito todo. Recordemos que para que nuestro producto nos quede bien y sea exacto, tenemos que pesarlo. Lo estamos haciendo también con esta batidora para que ustedes puedan ver que con cualquiera de las dos que ustedes tengan en casa, se puede trabajar, ¿verdad? Vamos a utilizar nuestro globito. Y esto incluso es, pero súper rápido. Por ahí nos preguntan qué diferencia hay entre gelatina sin sabor y grenetina. Muy bien. A ver, ¿cuál es la diferencia? La gelatina sin sabor, se podría decir que muchos dicen es lo mismo, pero no, hay diferencia. Sí hay diferencia. La grenetina es como que más durita, ¿verdad? Deja más duro todos los postres. A cambio, la gelatina sin sabor es como de reacción muy tardada. Entonces, muchas veces les piden grenetina para que sea eso rapidísimo, como lo que estamos haciendo hoy. Pero si usted va a utilizar gelatina sin sabor, la reacción es más tardada, para que en algún momento no se hagan grumos, para que en un momento no se ponga muy duro rápidamente, ¿verdad? Entonces, pero sí hay diferencia, ¿sí? Lo regular es que la gelatina sin sabor también es un poquito más blanca, y la grenetina ya es un poquito más, más amarillita, ¿verdad? Michelle. Muy bien, ya tenemos aquí nuestro chocolate derretido. Ya quedó ahí bastante bien, así como lo necesitamos. Empezamos ya a montar nuestra cremita por acá. Solo vertemos en nuestro bol y dejamos que el globo sea el que vaya trabajando ahí. Se empiece a batir y vamos a esperar un ratito a que ya la crema vaya tomando forma y vaya tomando la consistencia que nosotros el día de hoy necesitamos. También nuestra grenetina ya está hidratada, ahí podemos observar cómo ya se hidrató. La vamos a meter al microondas también para volverla a tener en un estado líquido y poder agregársela a nuestro chocolate. Si se dan cuenta, es bastante fácil, bastante práctico, no lleva muchas cosas. Incluso hay algunas personas que omiten la gelatina o la grenetina, pero lleva un tiempo más prolongado para que esta tome consistencia y nos quede como nosotras pues lo necesitamos, ¿verdad? Queremos agradecer a las 300 personas que aún siguen con nosotros, que nos están acompañando. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Como ya habíamos mencionado, disculpen si no a todos les mandamos los saluditos o los mencionamos por acá, pero a veces sí, son muchas las personas las que nos escriben y no nos da tiempo de ir uno por uno, ¿verdad? Pero con los que estamos y con los que no, pues también gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muy bien, me voy a llevar mi grenetina a derretir también en el microondas. Lo vamos a hacer despacio, mientras que nuestro chocolate va estando a temperatura ambiente. No queremos que se solidifique de nuevo, que vuelva a su estado normal, solo que esté. Porque, ¿qué pasa? Cuando el chocolate está muy caliente y se lo agregamos así a nuestra crema, es un choque de temperaturas. Entonces, con esto sucede que nos empiezan a formar grumos. Ahí sí ya salen meros grumos. En este caso, ustedes lograron ver la consistencia del mousse de chocolate. Es una consistencia muy normal porque el mousse así queda. Generalmente, ya les había yo mencionado antes que es como una esponjita, ¿verdad? Es así como nos queda. Muy bien, 20 segundos. Nos vamos a ir aquí a derretir ya nuestra grenetina o gelatina sin sabor, lo que ustedes van a estar utilizando. Están pidiendo la formulación de los mousses de chocolate. Los hemos puesto en pantalla, pero les vamos a poner ahorita para que ustedes puedan ver ahí rápidamente la cantidad
de todo esto que estamos utilizando el día de hoy. ¿Bien? Bien, 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 ahí vamos, ya. Ahí está. Algo que teníamos es el chocolate oscuro o chocolate blanco, cualquiera de los dos. Van a ser 8 onzas, crema batida 400 ml, gelatina sin sabor 1.5 cucharadas y agua 75 ml. Esto es lo que estamos utilizando el día de hoy. Y bueno, ustedes ya saben que lo mismo es con el chocolate oscuro que con el chocolate blanco, ¿sí? Así es que vamos a seguir con nuestros saludos para todos. Créanos, es muy, muy importante que ustedes nos sigan el paso a paso para que todo lo que hagamos acá sea lo más exactamente posible, ¿verdad? Entonces, vamos, dice, saludos a Edgar Alexander allá en la ciudad capital. Saludos ahí, fuertes abrazos ahí para toda la familia. Mireya Ortiz dice, ella nos está viendo. Normita dice, ingredientes del pastel, por favor, y procedimiento. Igualmente, tenemos al principio dimos los ingredientes del pastel. Ahí pueden ver ustedes, retrasar el video y poder ver ya cuando finalice la formulación del pastelito, ¿verdad? Saludos a Yulisa Carranza Cano, dice, mejor si la compra en una tienda de repostería. Dice, bueno, ellas están interactuando ahí entre los participantes, y bueno, eso es lo bonito, ¿verdad? Eso es lo bonito. Lorenz Guzmán, saludos a Rocael García, a Eliel Canto Rivas, dice, muy interesante. Dice Lidia Pérez, disculpe, 400 ml, lo paso a onzas, ¿cuánto es? Decíamos que 400 ml son 400 gramos, entonces ahí lo que tenemos que hacer es los 400 gramos dividido, ¿cuánto tiene una onza? A ver, esa sería una pregunta de examen, diría yo, acá en los módulos. Y a ver quién me contesta ahí, ¿cuántos gramos tiene una onza? Vamos, vamos, ahí ya muchos están en el internet ahí, googleando ahí y pidiendo ahí, ¿verdad? Vamos a ver. Están pidiendo ayuda ahí al Google, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cuánto, y en lo que nos contestan, vamos con la preparación, Michelle. Exacto. Ya aquí tenemos ya derretido nuestro chocolate blanco y también ya está lista nuestra grenetina. Vamos a agregárselo al chocolate y lo vamos a ir vertiendo. Recordemos que estamos utilizando nosotros en esta ocasión grenetina por cuestión de tiempo. Preferiblemente que vaya tomando ahí por sí solo la consistencia. Ya se van a ir unificando ambas partes, tanto chocolate como grenetina. Incluso hasta va a ser mucho más fácil limpiar nuestro molde, ¿verdad? El trastecito donde nosotros lo estemos haciendo. Y ya esta mezcla se la vamos a agregar nosotros a nuestra crema para que aquí ya nuestra máquina termine de hacer la función de integrar chocolate blanco, gelatina sin sabor o grenetina, lo que ustedes vayan a trabajar el día de hoy. Muy bien, y vamos a seguir batiendo para que esto incorpore. Y esto es todo lo que vamos a hacer el día de hoy, bastante fácil, bastante práctico, no nos lleva mucho tiempo. Ustedes se pueden dar cuenta, muy rápido de hacer. El único tiempo que nos debemos de tomar es únicamente para ir preparándolo y esperar que cuaje, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a dice Susel Nielsen, dice 13.33 onzas. Eso es lo que tiene 400 gramos de 400 ml. Entonces, ¿qué les estábamos nosotros pidiendo? Por ejemplo, dice Dora Bonilla, 28 gramos tiene una onza. Entonces, decíamos que son 400 ml de crema, digamos. 400 ml
son 400 gramos. Entonces divide 400 dividido 28 y le sale de 13 a 14 onzas. Exactamente le está saliendo 14.28. Más o menos esa es la respuesta de cuántas onzas tendríamos que pesar. De 13 a 14 onzas, diría yo, ¿verdad? Julia García, qué buena receta, dice. Dora Bonilla, 28 gramos, muy bien, están ahí prendidísimos todos. Noemí Cardona de Quiñones, 28 gramos, dice ella también. Susana González de González, me disculpo, mi nena estaba presionando los emoticos. Bueno, ahí estamos. Vicky Cal, 28, Laila Herrera, 29, dice. Bueno, ahí están todos respondiendo a la pregunta que hicimos. Muchísimas gracias, no podemos leer todos, son una gran cantidad de comentarios. Y bueno, Magdalena Ramírez dice 14.11. Muy bien, ahí estamos, 14.11. Julia de García, voy manejando y escuchando, pero no dejo de ver sus recetas. Ok, solo escuchando, porfa, porque va manejando. Ojos ahí al frente, no se va a desconcentrar. Mucho ojo ahí, ¿verdad? Entonces, ánimo, pero qué bueno que nos estés siguiendo en todas partes, ¿verdad? Estamos haciendo el día de hoy un pastel de mousse de chocolate y bueno, chocolate oscuro, chocolate blanco, ahí ya van a ver ustedes, ya está quedando. Saludos a Claudia Figueroa de allá en La Esperanza Quetzaltenango, en San Mateo Quetzaltenango. Bueno, pero dice Dinels Ureña Guzmán, dice, pero en la conversación de ml a onzas no es necesario verificar la cantidad de los líquidos. Bueno, habría que verlo, ¿verdad? Magdalena Verónica Sancoy dice, ¿cuánto es en onzas la gelatina sin sabor? Bueno, ahí ya tendríamos que verificar porque ¿cuánto es aproximadamente? ¿Lo tenemos ese dato? ¿Lo sacamos en onzas? Es aproximadamente 0.4, creo yo, ¿verdad? 0.4 es lo de la gelatina sin sabor, pero ahí vamos a darles bien el dato ahí. Dinels Ureña Guzmán dice, perdón, la densidad de los líquidos debe ser tomados en cuenta para la conversión de, bueno, definitivamente, no es lo mismo una crema que agua, ¿verdad? Pero es aproximadamente, o sea, lo ideal es que pese 400 ml, o que mida 400 ml, definitivamente la densidad de aceite no es la misma con la densidad de agua, o la densidad de una crema no es la misma densidad que el agua, pero estamos haciendo las conversiones lo más fácil que se pueda, ¿verdad? No así a lo muy químicamente hablando, ni exactamente todo esto, ¿verdad? Sino que estamos hablando ahí más que todo para las personas que no tienen pesa, no tienen algo ahí, entonces estamos diciéndoles aproximadamente cuánto debería de ser, ¿verdad? Nim Morales, gracias por compartir las deliciosas recetas. Silvia Alamilla, 0.75 onzas, dice, ahí está. Muy bien, ahí estamos con lo de la gelatina sin sabor. Sí, Esteban Arana dice, por eso es necesario tener la pesa eléctrica. Muy bien. De hecho, ahora hay pesitas más pequeñas y son bien económicas, no son tan grandes, ¿verdad? Entonces, bueno, ya está nuestro pastelito ahí listo. Exacto. Ya lo traemos de nuevo por acá, nos metimos unos minutos ahí en refrigeración mientras estábamos preparando nuestro mousse. Fue exactamente lo mismo, yo ya lo tengo acá en una manga. Y lo vamos a empezar a colocar en la parte de adentro para que quede bien uniforme, quede bien prolijo, lo más parejito que se pueda. En esta ocasión nos vamos a ayudar de la manga, pero también lo pueden hacer solo así y con la ayuda de ya una espatulita pues vamos a ir formando ahí, ¿verdad? Vamos a ir emparejando todo. Vamos a ir agregando todo nuestra combinación de crema y chocolate blanco. Ya ustedes ahí en la parte de fuera pueden darse cuenta de los colores, ¿verdad? Los tres colores que vamos a quedar hoy aquí. Con la ayuda de nuestra espátula, pues vamos a empezar ahí
a poner ya esto bien parejito, a darle forma, para que ya la decoración que nosotros queramos darle, que ya queda a criterio, ¿verdad?, creatividad de cada uno, pues sea bastante fácil, ¿sí? Vamos a ir agregando poco a poco, vamos a ir ahí con la ayuda de la espátula. Por ahí Ana Pérez nos pregunta si podemos pintar el chocolate blanco, dice, por rosado, dice. Lo ideal sería que esa pintadita fuera fuera natural. ¿Cómo podemos darle el color rosado a un mousse? A ver. Ahí, con fresitas, ¿no? Con fresas, fresa. Muy bien. Pudiera hacerle usted un licuado de fresas y ese mousse le va a salir no solo color rosa, sino sabor a fresas, ¿sí? Entonces sí se puede. Si lo quisiera hacer de melocotones también, un mousse de frutas, puede usted agregarle la fruta licuada y mire, queda buenísimo también, ¿verdad? Sí, recordemos que lo puede sustituir, no precisamente tiene que utilizar usted el chocolate blanco o el chocolate oscuro, ya como mi compañero les mencionaba, pues pueden utilizar lo que es fruta y pues también queda bastante bueno, ¿verdad? Bueno, por ahí, importantísimo, por ejemplo, todas las personas están interactuando y dice, por ejemplo, Vilma Álvarez dice con fresas, dice Normita con melocotones, Lidia Pérez también dice Normita, fresas, Edna Castro con mermelada de fresas, dice, bueno, hay una infinidad de ahí sí que de mezclas que ustedes pueden hacer con frutas para darle sabor y color a nuestro mousse blanco. Exacto, muy bien, nosotros ya terminamos por acá. Vamos a decorarlo así como ya en la presentación ustedes lo habían visto antes. Lo único que necesitamos es una hoja de papel o incluso acetato si ustedes tienen y pues nuestra tijera. Ahí ustedes podían ver anteriormente que es la forma del corazón y pues también en esto incluíamos lo que es cocoa dulce. Vamos a estar utilizando ahí con nuestro coladorcito para que nos quede bien. ¿Qué hacemos? En este caso utilizamos la hoja o incluso puede ser la mitad de la hoja, la vamos a doblar por la mitad para que nos quede pues mucho más fácil poder hacer el diseño que nosotros queramos, ¿verdad? Vamos a doblar aquí la hojita y con la tijera nos vamos a ayudar para hacer la forma del corazón. Vamos a hacer un corazón pequeño o bueno, lo vamos a hacer un poco más grande y vamos a hacer lo contrario. En este caso ahí el corazón quedaba en blanco, ahora lo vamos a dejar en color chocolate y ya tenemos aquí el corazoncito, ¿ven? Si a ustedes no se les hace tan fácil hacerlo así a mano, solo doblen su hoja y tracen esta parte, ¿sí? La mitad de un corazón, porque a veces como que lo dibujamos y un lado nos queda más grande que el otro, ¿verdad? Y todo disparejo ahí y desprolijo. Entonces les voy a enseñar cómo nos quedó ya antes uno que nosotros habíamos decorado, que está aquí. Aquí pueden observar ustedes que tiene ya el dibujo del corazoncito ahí hecho y pues es fácil, ¿verdad? Únicamente la hojita, el diseño, incluso no puede ser exactamente un corazón, el dibujo que ustedes quieran. ¿Qué hacemos? Lo colocamos encima y le dejamos caer nuestra cocoa. Ahora en este caso yo lo voy a hacer al revés. Lo que voy a colocar es el vacío, ¿sí? Y lo que va a quedar con la cocoa va a ser el corazón, ya no la parte de fuera. Muy bien, vamos a retirar esto y lo vamos a hacer para acá a un ladito para que ustedes puedan ver. Y podemos ver acá cómo esto toma consistencia bastante rápido. Vamos a ir desmontándolo bastante despacio. Aquí lo que nos ayuda es ya nuestro acetato. Y si está frío, pues mucho más rápido, ¿verdad? Va a despegar muy fácil y van a quedar ahí los colores bien compactos.
Definitivamente, porque no está tan frío ahorita, si lo acabamos de hacer, es que se ve como que le faltó un poco de Exacto. refrigeración, ¿verdad? Pero queríamos mostrarles cómo es que quitamos el acetato ya con bastante cuidado, ¿verdad? Para que esto nos quede ya mucho mejor a nosotros en casa. Un corazón perfecto Vamos a usar un ahí, corazón. eso, muy A bien. ver, vamos a colocarle aquí la hojita o el acetato. Recordemos que siempre sea una hoja o el papel esté bastante limpio. Y en este caso, como les digo, lo voy a hacer al revés, porque en el otro el corazón quedó blanco, en este caso el corazón va a quedar cafecito, ¿verdad? De Vamos a ir ahí chocolate. combinando, usando la creatividad. Es algo que incluso hasta los niños nos pueden ayudar, ¿no? Y no está difícil, no es difícil, bastante práctico, bastante fácil. Muy bien, ya está ahí bien cubierto. ¿Qué hacemos? Retiramos cuidadosamente el papel para que nos quede bien ahí la formita del corazón. Y listo. Y Y listo, listo, aquí pueden listo, ver muy bien. los dos, pues lo contrario, ¿verdad? En este caso ponemos el corazón en sí y aquí pues lo que quedó del vacío, ¿verdad? Ya Exacto, y quedó aquí. como la cocoa ahorita está recién integrada, Exacto. no tiene ese color que tiene el otro, pero conforme va humedeciéndose, le va a ir dando ese color más cafecito, ¿verdad? Exacto, va a tomar ahí un tono más oscuro. Muy bien. Perfecto, miren qué bonito. Vamos a dar saludos a Siria del Cid, a Doris Arriaga, María del Carmen Aguirre, Vicky Hernández, Normita. Bueno, Normita estuvo ahí bien activa el día de hoy. Dineles Ureña, María José de Donis. Carmen Gamboa con maracuyá, dice ella también. Bueno, ahí hay varias. Bueno, hay muchas situaciones técnicas que a veces uno desconoce en casa. Pero miren, todo en la vida se puede hacer. Traten, háganlo. Si no sale a la primera, tenemos que hacer cambios y tenemos que ir viendo y colocando todo, ¿verdad? A veces la teoría nos dice que no, pero la práctica nos dice, bueno, lo hice y salió rico y bueno, ya listos, ¿verdad? Listos, listos. Mayra de García dice. Glenda Gómez también, saludos para Glenda, Esteban Arana, para Mayra de García igual. Bueno, allí a todos nuestros seguidores, José González, muy buena presentación, bendiciones. Bueno, felicidades ahí a Michelle, Gloria Tejeda, excelente pastel, dice, los felicito. Rocael García, igualmente, saludos. Belén Cabrera, Berenice Torres, Jesse Pérez, y bueno, a las 325 personas que están con nosotros, bueno. Y a las personas que luego van a estar ellos viendo esta reproducción, este video donde les trajimos el día de hoy el pastel de mousse de chocolate blanco y mousse de chocolate oscuro. Bueno, nos vamos a algo muy importante, ¿sí? Esperado por todos nuestros seguidores, algo muy importante es eso, ¿verdad? ¿Sí? La degustación, una degustación que, bueno. Vean qué tengo acá. ¿Sí? Otra vez, en cámara lenta. Aquí está mi cucharita con la que vamos a degustar. ¡Ay! Un tenedorcito, cucharita. Ahí listos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál degustamos? A ver, ¿cuál quieren? ¿Qué nos dicen todos? Uno de estos, Sí, definitivamente, señor. ¿verdad? Sí, y recordemos que no precisamente tiene que quedar siempre redondo, ¿verdad? Esta ya es una presentación. Si usted tiene una cafetería, por ejemplo, puede servir su postre en una porción pequeña, Una hacerlo porción en pequeña. un molde rectangular para que le quede también así, ¿verdad? Queda muy bueno. Recordemos que el acetato se deja moldear muy fácilmente. Le podemos hacer los dobleces y también queda como nosotros deseemos colocarlo, ¿verdad? Y tomar esa forma. Le pueden colocar lo que ustedes quieran para decorarlo, lo que ustedes quieran. Y pues
vamos con la degustación. Bueno, vamos con la degustación. Y traiga su... Eso, eso, aquí está. Este está más grande porque este está muy pequeña, entonces la degustación no, ahí va a mentir. Y bueno, vamos a quitarnos acá el... la careta, porque si no, no podemos. Vean esto, un corte limpio, de veras, un corte muy rico. Y vamos a agarrar pastel y mousse, ¿sí? Nos vamos a... ahí sí que miren, me estoy sacrificando por ustedes, por degustar este delicioso pastelito. Saludos a todos, desde SEDECAP Quetzaltenango. Vamos a degustar el día de hoy este delicioso pastel de mousse. Pero yo me apuro porque si no aquí me dejan sin mousse. Mm. Me dejan sin postrecito también. Vamos a probarlo por acá. Miren. Y qué rico es con el bizcocho frío, bien húmedo. Qué consistencia, ¿verdad? La de cada uno y los sabores también. No percibí mucho el sabor. Creo que no está muy definido. Vamos a seguir probando hasta que esté bien definido el sabor. Eso es mentira. Está delicioso. Está exquisito. El mousse no queda tan dulce. Hay algunas personas que le echan todavía al mousse lo que es leche condensada. También se vale. Pero sale muy dulce. En este caso, los sabores están bien balanceados, ¿sí? El chocolate blanco, el chocolate oscuro y nuestro pastel, que aparte de eso tiene un toque, lo humedecimos con jugo de guindas, jugo de guindas, y miren, deliciosísimo, de veras. Se lo recomiendo, Michelle. Gracias, gracias a todos, ¿verdad?, por acompañarnos. Aquí se pueden dar cuenta, vean cómo ya la cocoa va cambiando de color por lo frío del producto y ya pues en la refri toma toda la tonalidad de ya un color más fuerte, ¿verdad? Gracias, gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Recuerden siempre trabajar con el mejor producto, las mejores premezclas de Morinos Modernos, también nuestras harinas, ¿por qué no? Excelente producto, fácil de elaborar, bien práctico, de excelente calidad, poco tiempo y sabroso, ¿verdad? Sobre todo muy rico, muy delicioso. Ya ahí los postrecitos están desapareciendo también, ya se van yendo por ahí. Pero gracias, gracias a todos. Recordemos siempre acompañarnos, ¿verdad? Los días martes, 10 de la mañana en SEDECAP Guatemala, ahí están nuestros compañeros también siempre impartiendo de sus conocimientos. Ayudándonos en las dudas y en todo el proceso de la elaboración del producto. SEDECAP Quetzaltenango, 10 de la mañana, día miércoles también, acá los esperamos. No olviden compartir este video, así a ustedes les queda ahí la recetita de cómo elaborarlo, cómo ir haciéndolo paso a paso. Muy bueno, muy fácil, muy rico, ¿no? Y excelente, seguimos ya para terminar, vamos a ir... saludando a Miriam del Carmen, dice que es sacrificado el profe, dice, yo, así es, así soy yo, de sacrificado. Ahora Rodríguez dice, también saludos para Cristian Palacios, un abrazo ahí para Cristian Palacios a la distancia, un compañero que también está ahí trabajando mucho y visitando a nuestros clientes en sus panaderías, en pastelerías. Y bueno, ahí está él alrededor de todo el país, ¿verdad? Ellos viajan, al igual que nuestro compañero Fernando López, Mauricio Cahués, por ahí, abrazos para todos ahí, Selvin Todd, ¿verdad? Y todos nuestros compañeros de allá de la ciudad capital, está Abner, está Oscar, Cristian Palacios, está Christopher, y hay un gran equipo que está dedicado para que ir a visitarlos a ustedes y a la vez también para que ustedes puedan recibir estos cursos a través del Facebook, ¿verdad? Entonces, Sonia Pineda, saluditos, chef, se ve rico hasta el martes, dice, gracias Michelle, dice, por ahí, muy bien. Noé Mérida Mendoza, ya uno no sabe
qué pastel hacer para su cumpleaños con tantas opciones y delicias. Bueno, hoy en día hay que celebrar los cumpleaños toda la semana. Entonces hace un lunes, hace un selva negra, un tres leches, un pastel borracho. Ah, no, el pastel borracho para el viernes, porfa. O el sábado, mejor. ¿Verdad? Y este para un día dominguito para disfrutar en familia, ¿verdad? Entonces, para nosotros, Michelle, muchísimas gracias por estar acá en CDCAP Quetzaltenango. Para nosotros fue un, de veras, un enorme gusto poderles haber compartido esta receta del día de hoy. Que Dios me los bendiga a todos. Y ya saben, como decía Michelle, hagan sus productos con los mejores ingredientes que hay en el mercado. Y uno de ellos es nuestra premezcla de molinos modernos, nuestras harinas Oso, León, San Rafael, Virgen de Covadonga, el Gallo Azul allá en la ciudad capital, ¿verdad? Nuestras harinas integrales. Bueno, hay una gama de productos que nosotros podemos ofrecerles para que ustedes puedan hacer de veras estas delicias en casa, en panadería, en pastelería. Y bueno, estamos nosotros viéndonos el próximo miércoles, el martes, CDCAP Guatemala, en la zona 9, y el miércoles CDCAP Quetzaltenango desde acá, desde la luna de Xelajú, ¿verdad? Desde Xela estamos saludándolos. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias, Michelle. Gracias, Eric. Muy bien, esperamos verlos pronto a todos. Mándenos sus fotos del producto ya elaborado ahí por Messenger, queremos recibirlo. Y qué alegría, ¿verdad? Qué alegría que ustedes lo ponen en práctica y, como dicen, ya no saben cuál hacer. Hagamos todos, todos, todos hagámoslo, ¿sí? Pongámoslos en práctica todos. Pongámoslo en venta también, porque esta es una... Es la idea, ¿verdad? Nosotros compartirles este conocimiento y que ustedes puedan seguir y puedan ponerlo en práctica, puedan venderlo, puedan de esto crecer también. Y los esperamos. Gracias a todos por compartir el día de hoy con nosotros. Los dejamos ahí con la camarita rodeando ahí nuestro producto ya terminado para que se animen a poder hacerlo.